Venga a hablar con la bruja. Sígueme. Hola, bruja. Vengo a por lo que me prometiste. Aquí lo tienes preparado. Con solo una gota de este brebaje morirá en menos de una hora. Bien, dámelo. No tan rápido. Todo tiene su precio. Antes tienes que jurarme que cuando seas rey, seré la hechicera de la corona. A cambio te protegeré de tus enemigos. De acuerdo. Haré todo lo que me dices con tal de ser rey. Bueno, aquí tienes. Pero una pregunta. Aquí vienen tantas prisas y tu hermano no tiene descendientes. De todas formas, serás proclamado rey, ya que está viudo. Sí, pero conozco a mi hermano y sería capaz de volver a desposarse o hacer cualquier cosa antes que dejarme el trono a mí. Está bien, aquí tenéis. Podéis marcharos, pero no os olvidéis de vuestra promesa. ¡Hermano! ¡Siento que me muero! No hables, hermano. No tienes fuerzas. He de decirte algo muy importante antes de morir. Tengo un hijo bastardo de 14 años. ¿Cómo? No puede ser. ¿Quién es? ¿Dónde está? Lo encontré con la anterior cocinera, ya que la reina falleció. Quise dejar un legado por si no volví a casarme. Quisiera que fueras a buscarlo, que lo cuidase como si fuera hijo tuyo y que lo eduques para su cometido como rey. Tranquilo, hermano. Iré a buscarlo. Muere tranquilo. Señores Nightingale, el rey ha muerto. ¡Maldición! Ya le avisé que había visto en la bola de cristal que su hermano pensaba asesinarlo. ¡Guardias! El rey ha muerto. Como nuevo rey os ordeno buscar a la antigua cocinera donde esté. Quiero que la matéis y que traigáis a su hijo pequeño con vida. Oh, no. Ha llegado lo que me temía. Espero que no lo encuentren.
¿Dónde está su hijo? No lo sé. Por favor, dejadle en paz. No es más que un niño. Por orden del nuevo rey, tenemos órdenes de matar a la antigua cocinera y llevarnos preso a su hijo. ¡Antes tendrán que matarnos a todos! Siempre te gano. No puedes conmigo. Sabes que a mí me gusta más la magia que las espadas. Si yo fuera alguien importante, te llevaría conmigo de guardaespaldas. Eres la mejor con la espada de la comarca. ¿No hueles? Creo que algo se está quemando. ¡Maldición! ¡Está ardiendo el pueblo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh, madre! ¡Aguanta! ¿Quién te ha hecho esto? Hijo. ¡Asesino! ¡Os voy a matar! En marcha, el rey te quiere con vida. ¡Dejadle! ¿No veis que es solo un niño? ¡Sois unos asesinos! Así aprenderás a tener la boca calladita, niñata. Señores Nightingale, traen preso al niño. ¡Maldición! ¡Quiere matarle para así tener pleno acceso a la corona! Tenemos que evitarlo como sea, señor. Es nuestra única esperanza para tener paz en nuestro reino. ¿Qué noticias tienes del duque de Esperanto, del duque de Matroska y del conde Blair? Los dos duques estaban al corriente de la existencia del niño, pero no están muy dispuestos a intervenir en una lucha con el rey sin antes recibir alguna prueba confirmatoria de que es el verdadero hijo del rey Odiseo. El conde Eolo no está dispuesto a ponerse en contra del rey, por lo que es considerado como enemigo. No tengo tiempo que perder. Fran no puede esperar. Están a punto de matarlo. Tengo que hacer algo para salvarlo. Ya después, con mayor organización, se demostrará a la corte que el niño es el verdadero sucesor al trono. Sácalo de la celda. Enseguida, Alteza. Así que tú eres el hijo de la cocinera, ¿no? ¡Alto! ¿Qué haces aquí, Yelma? Vengo a por lo que es mío. Sí, pero el niño... Sé quién es este niño. Y como tal me lo quedaré para mí, como seguro de que no me fallarás en nuestro acuerdo. ¡Antes tendréis que pasar por encima de mi cadáver!
El rey puso en mi mano el proclamar como su sucesor a este niño. Adelante. Tenía ganas de enfrentarme a ti. ¡Matarlos! ¡Debemos salir de aquí! Mierda, mi reinado está en peligro por culpa de un niño pequeño y ese estúpido mago. Sabes que para derrotar a ese mago necesitarás mi ayuda, Marty. ¿Y qué precio vas a poner ahora, Yerma? Solo quiero que pongas a tus mejores hombres a mis órdenes. Y rastrearé a ese mago y al niño por cielo y tierra hasta que los encuentre. De todas formas, tarde o temprano tendré que deshacerme de ese mago entrometido. Está bien. Te daré mi mejor pelotón. ¿A qué estás, Digali, reina madre de las hadas? Bienvenido, gran mago Snigald. ¿Qué te trae por aquí? Mi señora, traigo al futuro rey de este reino. Por favor, curadle. Tiene heridas graves. Veré lo que puedo hacer. El rey Odiseo ha sido asesinado por su propio hermano y está aliado a la Bruja Negra. No me gusta esa alianza, a saber lo que tendrán entre manos esos dos. Os pido humildemente que cuidéis de él y le enseñéis todo lo que podáis para que cuando llegue el día de su coronación. Le he realizado un conjuro de pérdida de memoria para que no le afecte en el futuro todo lo que ha pasado hoy. Está bien, Snigald. Aquí la Bruja Yerma jamás lo encontrará. Cuidaremos de él y le enseñaremos todo lo que podamos. Pero como bien sabes, en este reino está prohibida la magia negra y la lucha. Solo podemos enseñarle a usar magia blanca, y ha de ser un hombre bueno y leal para su futuro reinado. Regresaré en la época de su mayoría de edad para proclamarlo rey. Mientras tengo un duro peregrinar que hacer en los años que restan, portando este mechón de pelo que le he quitado al niño para engañar a la Bruja Yerma, cuando use sus hechizos de rastreo para localizarlo. ¿Estás seguro, Snigald?
Es muy peligroso. ¿No prefieres quedarte aquí y enseñarlo tú? De verdad que lo desearía, pero no puedo poner en peligro al futuro rey. Sé que me quedan muchos peligros que correr y que la bruja oscura arrasará ciudades enteras buscándolo. Pero eso es lo que nos toca sufrir por un final feliz. ¿Y crees que merecerá la pena tantas muertes y tanta destrucción por este pequeño? Esto es el final de este reino de paz y prosperidad. La única esperanza que nos queda es este niño para destronar al rey Marty y que vuelva la paz a este reino. Que la bendición de los dioses sea con usted, majestad. De nada, Snaigal. Puedes marchar tranquilo. Aquí estará a salvo. Necesito más poder para encontrar al mago blanco y poder derrotarlo. Te daré más poder, pero tienes que liberarme de aquí. ¿Cómo puedo hacerlo, señor? Necesitas la llave oscura. Con ella me liberarás y entraré en tu mundo. Juntos seremos inmortales, convirtiéndonos en sus amos. Que así sea, mi señor Lucian. Aquí tienes el mejor pelotón de soldados, bruja. Muy bien. Te puedes quedar tranquilo. Yo me ocuparé de todo. Más negro que la oscuridad. Más rojo que la sangre que fluye. Enterrado en la corriente del tiempo. Por el poder divino. De mi señor Lucian. Os convierto en los hijos de la noche. ¿Qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! Te presento a los Caballeros de la Noche. Con este hechizo se convierten 10 veces más fuertes que un hombre normal. Y sus armaduras son más duras que la roca. Son prácticamente invencibles. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Tenemos que encontrar la llave oscura y matar al niño y al mago blanco.
cuenta la leyenda que hace muchos años, un joven mago desafió las leyes de la física al enamorarse de una dragón. Estaba muy enamorado, pero como era normal, la relación no estaba bien vista por el resto de los mortales y el padre de ella no lo consentía. El mago empezó a estudiar hechizos de magia hasta que encontró el ancestral hechizo del dragón, un hechizo muy poderoso, con el cual puede dominar a los dragones y hacer todo lo imaginable. Lo utilizó con su amada para convertirla en humana. Pero algo no salió bien. Aunque lo logró, el joven mago murió en el intento. La joven, con una gran pena al no estar con su amado, quería morir, así que fue al mismísimo infierno para hacer un pacto con el demonio, resucitar a su amado a cambio de su alma. Desde entonces, ningún mago se ha atrevido a intentar dominar ese hechizo. El mago que lo logre será el mago más grande de la historia. Hijos míos, el mundo exterior es muy distinto a este que conocéis. Ahí fuera solo hay muertes, guerras y destrucción. Tenéis que estar preparados para cuando llegue el día. ¿Allí fuera es donde le hicieron eso a los señores de piedra? Sí, hijo. La malvada hechicera tiene conjuros para convertir a la gente en piedra, en hielo o en lo que ella quiera. Pero yo tengo el poder de darles vida. No puedo convertirlos otra vez en humano. Solo cuando muera la bruja volverán a ser quienes eran. Rosa, ¿crees que es cierto eso que dice la reina madre de que ahí fuera es todo tan malo? No lo sé, Fran. Yo de todas formas no pienso salir del valle en mi vida, con lo que no me preocupa. Son ciertos los rumores que corren de que pronto marcharás al exterior, Fran. ¿Eh? Pues no sé. No me han dicho nada, Rosa. Pero por la enseñanza que me están dando, puede que tenga razón, ya que solo me dicen que tengo que estar preparado para cuando llegue el día de salir al exterior. Te voy a echar mucho de menos cuando llegue ese día. Yo a ti también, Rosa. No quiero que ese día llegue nunca. Fran, ven. Tengo que presentarte a alguien. Sí, reina madre, dígame. Él es quien te trajo aquí, Fran. Y dijo que volvería cuando llegara el día de tu mayoría de edad. Encantado, señor. Mucho gusto de conocerle. Saludos, joven. No te reconocería si no fuese porque eres la viva imagen de tu padre. Has crecido sano y fuerte, por lo que veo. ¿Eh? ¿Conocíais a mi padre, señor? Aquí nadie jamás me ha contado nada, ni de dónde venía, ni nada de mi familia. Solo me decían que ya llegaría el día de saberlo. Pues ya ha llegado el día de saberlo, Fran. Ya va siendo hora de romper el conjuro de olvido. Fran, eres hijo del fallecido rey Odiseo. ¿Cómo? Es imposible. Eso es mentira, no puede ser. Debes creerme, joven príncipe. Tu padre fue envenenado por su hermano y ocupó su trono. También asesinó a tu madre, una cocinera de palacio, y hubieran hecho lo mismo con vos si yo no lo hubiese puesto a salvo. Le traje aquí para que lo educaran para ser nuestro rey. ¿Pero eso quiere decir que yo...? Sí, mi príncipe, usted es el heredero de la corona del reino de Manilva. Hoy ha llegado el día de su mayoría de edad y yo he regresado para llevarle de vuelta al castillo y que recoja su legado, proclamándose nuevo rey. Pero no me lo puedo creer. Y bueno, si quisieran matarme para que no fuera rey, ¿qué te hace pensar que ahora me darán la corona, Nigar? Sé que no será nada fácil y que encontraremos un ambiente hostil. Pero le pertenece por derecho de sangre y yo como mejor amigo de su padre es mi obligación el coronarte rey, cueste lo que cueste. Cuídate, Fran. Te voy a echar mucho de menos. We'll be right back.
carderito viene a meterse en la vaca del lava. ¿A qué te refieres, Yerma? Mi señor, el mago Snigal exige ser recibido. Adelante, hágalo pasar. Marty, ¿sabes para qué he venido? Te presento a tu sobrino, el príncipe Frank y futuro rey de Manilva. ¿Osas presentarte aquí con un campesino a arrebatarme mi corona? Creí que eras más listo. Sabes muy bien que este chico es hijo de tu hermano y que le pertenece la corona como derecho de sangre. Mi hermano no tuvo hijos y como tal yo soy su único heredero al trono. Si estás tan seguro de lo que dices, ¿por qué no dejas al chico hacer la prueba de la espada? ¿Eh? ¿Qué prueba de la espada? Como bien sabes, la espada del legítimo rey tiene un conjuro que brilla cuando la coge el verdadero rey. Eso es una estupidez. Pruebe usted primero si quiere, majestad. Está bien, probaré. ¡Ah, mierda! ¡No se ilumina! Es el turno del príncipe. Esta espada lo proclamará como el verdadero heredero de la corona. ¡Oh! ¡Es imposible! Estaba seguro. ¡Guardias! ¡Matadlos! Yeah.
Estás herido, Nigel. Deja que te eche un vistazo. Te puedo curar con mi magia blanca. No, mi príncipe, no hay tiempo que perder. Los guardias nos estarán buscando. Déjeme aquí y huya. Pero no puedo dejarte aquí, Nigel. Tranquilo, mi príncipe, no se preocupe por mí. Saldré con bien de esta. Tome este libro de conjuros y guárdelo. Le será de útil ayuda. Vaya a las montañas de Ristolf. Allí encontrará ayuda de aquellos que esperan al verdadero rey. Pero, ¿y cómo encontrar ayuda? Nadie me creerá. No busque el destino, mi príncipe. El destino le encontrará a vos. La espada le guiará por el camino del bien, pues posee un conjuro por el que solo puede ser desenfundada para una causa noble. Márchese, mi príncipe, no pierda tiempo. Está bien, en Nigel. Así lo haré. Alto. Oh no, son ladrones. Danos todo lo que tengas. Desenfundaré mi espada. ¡Mierda! ¡No puedo! No busque el destino, mi príncipe. El destino le encontrará a vos. La espada le guiará por el camino del bien, pues posee un conjuro. Entonces, por el que si la espada no se desenfunda, es que no quiere que luche. Túmbate en el suelo. Tendré que hacer lo que dice la espada. Chaval, ¿necesitas ayuda? Hola, amable caballero. Me dirijo a la montaña de Edicho, pero me han robado unos ladrones. Si fuera usted tan amable de ayudarme. Está bien, chico. Te llevaré hasta Eristor. He encontrado este caballo por el camino. Me imagino que será el tuyo que ha salido huyendo. Sí, mi señor. Muchas gracias. ¿Y bien? ¿Qué busca un crío como tú en Eristor? ¿Acaso no sabes que allí solo hay bandidos? Sí, mi señor caballero, pero mi maestro me dijo que viniera hasta aquí, que encontraría lo que necesito aquí en Eristo. ¿Y qué necesitas, si se puede saber? Necesito ayuda de un ejército para derrocar al rey Marte.
Te deben haber golpeado la cabeza los ladrones, hijo, porque estás delirando. No, señor. Soy el legítimo heredero de la corona del reino de Manirva. Mi tío asesinó a mi padre y se hizo rey. Yo he ido a reclamar mi trono, pero me han intentado matar. Y mi maestro, el mago Sneigal, ha caído herido y me dijo que huyera hasta Erichor, que aquí encontraría ayuda. Así que ahora eres nuestro rey, ¿no? Iluso, la cosa no es como para risas. Estamos viviendo en una época muy difícil, con la devastación de nuestros poblados. No juegues a hacerte ahora el héroe. Pero mi señor, es verdad. ¿Y cómo puedes demostrarlo? Los ladrones me han robado mi espada. Es la espada del gran rey Odiseo. La robé del castillo cuando fui a reclamar mi trono. Esa espada solo la puede desenfundar el verdadero rey. Esa es antigua historia, chico. Todos los habitantes de Erisdorf esperamos que llegue ese día y que el hijo pródigo del rey venga a salvarnos. ¡Mierda! ¡Los caballeros de la noche! ¿Qué quedan? ¡Están buscándome! ¡Vamos, tenemos que huir! Dime la verdad, ¿quién eres, chico? Tienes que ser importante para que los caballeros de la noche te anden buscando. Ya se lo he dicho, señor. La cogí porque me pertenece. Es lo único que me puede devolver mi reino. Bueno, dejémonos de historias ahora. Estarás hambriento, ¿no? Te invitaré a comer.